Y bienvenidos a otro video más. Eh, ya hemos visto lo que es la ecuación en su forma pendiente ordenada, también llamada pendiente ordenada al origen. Ahora vamos a ver qué significa cada uno de estos dos parámetros, la, eh, la pendiente y la ordenada justamente. Aquí tenemos cinco ecuaciones de líneas rectas, están en su forma pendiente ordenada, donde lo único que va variando, como tú puedes ver, es el coeficiente del término x, es decir, esta letra de acá. Ah, pero tú dirás, pero aquí no hay término x. Eh, sí se podría decir que hay, pero su coeficiente es cero. Es por eso que todo esto no se escribe. Muy bien, entonces las gráficas de estas cinco líneas están acá. Eh, tú lo puedes ver, por ejemplo, esta de aquí es la que pertenece a esta de acá, y igual a x más 2. Esta de acá es la que pertenece a esta otra, y igual a menos x más 2, y así sucesivamente tú podrías verlo. Eh, ahora, ¿qué tienen en común estas ecuaciones? Pues que todas tienen el parámetro b igual, es decir, 2. Ese parámetro b, recuerda que significa la intercepción con el eje y, y en este caso sería en el punto 2. Entonces, toda esta familia de rectas va a tener esta forma de acá, es decir, va a ser Y igual a una pendiente que está variando, varía, ¿verdad? Pero todas cumplen, eh, todas tienen el mismo parámetro B que es igual a 2. Entonces vamos a tener muchas rectas en todas las direcciones con todas las inclinaciones porque la pendiente es la inclinación, ¿no ve? Como tú puedes ver, hay con diferentes inclinaciones, pero al especificar, que este parámetro b es más 2, nosotros estamos diciendo que sí o sí está cortando a mi eje y en el punto 2. Entonces, eso es muy importante, eso es clave para poder después interpretar estas, estas, estas ecuaciones a simple vista. Vamos a ver otra variante de esto. Nuevamente, aquí tenemos muchas ecuaciones en su forma, punto pen, en su forma pendiente ordenada. Recuerda, esta es la forma... Pendiente ordenada, y en este caso la pendiente es la misma en todas las ecuaciones, y lo que varía es la ordenada. En este caso de aquí es 0, es por eso que ya no se lo escribe, y está variando la ordenada. Si nosotros graficamos todas estas ecuaciones, pues vamos a tener estas líneas de acá, tú lo puedes ver aquí en full resolución. Y pues mira, por ejemplo, esta y es 2x menos 4, es esto de acá, esta otra es 2x más 4, sería esta de. Acá y así podrías tú eh, graficar todas estas líneas. Ahora mira, la pendiente es la misma, vale 2, entonces yo puedo graficar todo o puedo escribir, perdón, toda esta familia de rectas de esta forma: y igual a 2x, ¿por qué? Porque en todas estas rectas la pendiente vale 2 más b, y esto lo dejo como b porque es un parámetro que va a ir cambiando, ¿verdad? Ahora yo quiero que analicemos bien esto. En esta familia de rectas, todas tienen pendiente 2. ¿Qué significa? Que todas van a tener la misma inclinación, es decir, van a ser paralelas las unas con las otras, y lo que varía es el parámetro B. ¿Qué es B? Pues es el punto en el que cada una de estas rectas corta al eje Y. Entonces, lo que yo quiero que saquemos de conclusión de esto que hemos analizado es que cuando yo tengo una ecuación en su forma pendiente ordenada, pues si es que las ecuaciones tienen la misma pendiente, son rectas paralelas. Y si es que las ecuaciones tienen la misma letra b, pues su intercepción, o sea, la misma ordenada, entonces su intercepción con el eje y es el mismo. Es decir, pasan por un punto común sobre el eje y. Muy bien. Eh, dicho dicho eso, vamos a ver cómo interpretar fácilmente estas rectas de acá. Aquí tenemos todas en su forma pendiente ordenada. Este es el punto en el que corta, el punto 2 en el que corta el eje Y, y esta sería la pendiente. Pendiente es delta Y sobre delta X. En Y avanza 1, en X avanza 2. En Y avanza 1, en X avanza 2. Y aquí yo ya tendría esa primera línea recta, bastante fácil eh, la forma de graficarla, de interpretarla, porque nosotros ya sabemos qué significan estos parámetros, ¿verdad? En la otra este parámetro menos 1 es donde corta al eje y. En este caso me está diciendo que corta acá en el punto menos 1. Y este parámetro, la pendiente 3, es bueno, delta y sobre delta x. Esto es como decir 3 sobre 1, ¿verdad? Es decir, en y avanza 3 y en x avanza 1. En y, en y avanza 3 y en x avanza 1. Es decir, hasta ahí y de esa forma yo ya puedo graficar muy fácilmente la otra línea recta. Y vamos a hacer esta otra más. Como pueden ver, cuando nosotros entendemos qué significan estos parámetros, es bastante fácil tener una idea mentalmente de cómo es esta línea. Por ejemplo, aquí yo tengo una pendiente negativa. De entrada eso significa que de la línea esta de la eh, vertical se va a inclinar como que hacia atrás. Otra forma de verlo es que de la línea horizontal se va a inclinar hacia abajo. Y, pero bueno, vamos a graficarlo. Eh, la ordenada al origen es 1, va a pasar por este punto. Y pues esto es como si fuera menos 2 sobre 1, ¿verdad? Es decir, menos 2 en Y... 1, 2 y 1 en X. Hasta acá. Entonces, la línea recta sería esta de acá. Esta línea más o menos. Ahí está. Entonces, como tú puedes ver, simplemente analizando estos parámetros, yo ya voy a saber más o menos en qué posición, qué inclinación eh, va a tener una línea recta. Por ejemplo, nos inventaremos una muy rápidamente. Yo puedo ponerte y igual a 0, 2x eh, más 3. De entrada, este más 3 significa que se va a cortar acá con el eje Y. Y este 0,2 es una pendiente muy pequeña, es como decir 1 sobre 5. Si yo quisiera solo tener una idea y no graficarlo de forma muy exacta, yo ya sé que no va a tener mucha inclinación, que va a ser algo así. Si fuera menos 2, entonces sería lo mismo, pero en sentido inclinado hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces... A simple vista yo ya puedo saber más o menos cómo va a ser una línea recta. Esta es la ventaja de la ecuación de una línea recta en su forma pendiente ordenada es muy importante la vas a usar mucho en funciones espero que se haya entendido eh, este ejemplo a esto se le llama familia de rectas o también se le dice haz de rectas son muchas rectas que comparten un factor un parámetro común verdad y bueno ahí está eh, espero que se entienda espero que de alguna forma te esté gustando aprender porque si no pues no se puede Sinceramente no se puede. Eh, apoya al canal, comparte y nos vemos en el siguiente video.